Hablo también de los alimentos y bebidas fríos. Tened en cuenta, por ejemplo, yo estoy bebiendo agua fría. Bien, no me han dado tampoco a elegir. Pero bueno, también tomo bebidas frías de vez en cuando. Pero tened en cuenta que los alimentos y las bebidas frías provocan reacciones a nivel fisiológico dentro del aparato digestivo. Así, por ejemplo, una persona que toma bebidas frías sin siquiera atemperar en la boca sufre una inflamación de la mucosa, sobre todo la mucosa del estómago. ¿Sabéis qué favorece la inflamación de la mucosa del estómago? La aparición del Helicobacter pylori. Bien, ¿queréis tener el Helicobacter pylori? De hecho, probablemente lo tengamos. Pero, ¿qué es lo que hacemos favoreciendo su crecimiento y desarrollo? Que sea perjudicial para nosotros. Por lo tanto, de ahí la importancia de equilibrar alimentos y sobre todo cuidado con las temperaturas. Ni excesivamente caliente, es decir, ni esos caldos que te los tomas y te literalmente cocinan por dentro, no se trata de eso, ni tampoco bebidas tan sumamente frías que provoquen un choque de temperatura. Si pidiera levantar la mano, no lo voy a hacer por discreción. ¿Cuántos de aquí padecen estreñimiento? Pues probablemente alguno levantaría la mano. Alguno, probablemente. Los alimentos fríos, solamente fríos, y sobre todo las bebidas frías, producen estreñimiento. Por lo menos contribuyen a que se agrave el estreñimiento que una persona padece. Entre otras cosas porque los órganos cada uno requiere pues, una serie de condiciones de funcionamiento y el frío bloquea literalmente el colon, el funcionamiento del colon. Si entendemos esas cosas, que no son cosas complicadas, incluso muchos por experiencia vital, por la prueba de ensayo y error han visto muchas de estas cosas, pues probablemente haremos que nuestro intestino funcione mejor. Y el uso de plantas tradicionales como la manzanilla, el orégano. ¿Sabéis, por ejemplo, qué bichito controla muy bien la manzanilla, la humilde manzanilla de toda la vida? Aquella que juntaba a las señoras vecinas en el patio de las casas y les permitía tomar su manzanilla media tarde. Las cándidas. Las cándidas. Vamos a ver, ¿cuánto dinero invertido en medicamentos contra las cándidas hay? Muchísimo. Pero, ¿por qué no volver a tomar algunas costumbres, como tomarse una manzanilla por la tarde, por ejemplo, para controlar las cándidas? Es sencillo y sumamente eficaz. Me diréis, yo tomo manzanilla y tengo cándidas. Muy bien. Mirad, por eso, si queréis hacerlo, la carga emocional detrás del desarrollo de las cándidas, porque sorprendería muchas veces. El orégano es muy interesante porque desinfecta el tubo digestivo. ¿Sabéis dónde es muy común, no? El orégano. En las pizzas, no estoy animando a la gente a comer pizzas, pero es un ejemplo. Yo suelo recomendar que por la noche no se cene carne. Recomiendo una proteína un poquito más ligera, el pescado o el huevo, pero también en cantidades discretas. Mamá, si tenéis niños que no duermen bien, no les deis mucho pescado por la noche. El pescado es muy rico en fósforo y despabila. ¿Bien? Es un detalle. Entonces, pues menos pescado o incluso algún huevo o incluso comidas o cenas a base de alimentos vegetales con proteínas vegetales. Y después comer despacio y masticar a conciencia. ¿Bien? Porque comemos, más que comer, a veces engullimos las cosas, ¿no? ¿Quién no come delante del televisor y viendo las noticias? Sinceramente no puedes comer tranquilo con las noticias que hay, ¿no? También hay que tener cuidado con los métodos de cocción. Preferentemente deberíamos de cocer al vapor suave o a fuego lento. ¿Recordáis esos caldos de la abuela que llenaban de ambiente toda la casa? Pero que el caldo estaba 3 horas cociendo. ¿Sí? Esas maneras de cocinar son mucho más interesantes. También hay que evitar los alimentos muy cocinados y los alimentos precocinados. Entre otras cosas porque los alimentos precocinados, para poder ser utilizados, han sido inactivados enzimáticamente, es decir, carecen de buena cantidad de enzimas. Las enzimas, o los enzimas, la expresión correcta, es una palabra masculina, nos ayuda a nosotros a procesar el alimento. Por ejemplo, ya hay ciertos
ciertas marcas de fabricación de quesos que ya no se producen de manera natural, porque las vacas estabuladas son tratadas con antibióticos, matan las bacterias que producen los enzimas necesarios para cortar la leche. Por lo tanto, se les tiene que añadir la carga enzimática para que se corte la leche y producir los quesos. Bien, o sea, para que veáis cómo estamos haciendo las cosas. Adicionalmente, pues el uso de complementos nutricionales, minimizar el uso de fármacos, es a fin de cuentas lo que buscamos. Nosotros no queremos hacer la gracia a nadie, queremos cuidar nuestra salud. Entonces, estos consejos sobre todo están dirigidos para que uno sepa cómo manejar más o menos las cosas para tener una buena salud, frenar el progreso de las enfermedades y, por lo tanto, frenar el progreso del envejecimiento. Y también hablo del control del estrés, que también se puede hacer mediante la dieta. ¿Cómo es que se puede hacer controlar el estrés mediante la dieta? Dirán algunos, ¿no? Pues bien, un ejemplo, o de manera breve. Una dieta muy rica en hidratos de carbono de asimilación rápida genera mucho estrés, porque provoca picos de glucemia, de subida y de bajada. El problema está en que cuando está subido, uno está eufórico. Cuando viene de bajada, para que el cuerpo, el cuerpo se defiende produciendo hormonas de estrés, catecolaminas, con lo cual produce una excitabilidad mayor. Las catecolaminas tienen como propósito, entre otras cosas, regular los niveles de glucosa, es decir, regular los niveles de combustible disponible para que el individuo no se venga abajo. ¿Bien? ¿Cuándo suelen ocurrir esas caídas de glucosa, esas hipoglucemias? Normalmente a media mañana o media tarde. Normalmente a media mañana o a media tarde nos pilla. O sentados en la oficina, con papeles delante, o quizás atendiendo a personas, o quizás en un congreso, un viernes 14, escuchando a un señor que habla de alimentación. Bien, la pregunta es, ¿por qué necesitamos a estas horas pulsiones de adrenalina? Ahora sí, porque soy un poco aburrido presentando, pero no es lo que debería de suceder. Media mañana, media tarde son los momentos críticos. Se hicieron estudios sobre el aumento de la delincuencia y criminalidad en Estados Unidos, pues en Estados Unidos lo estudian todo, hasta los estudios los estudian. Y ocurrían los mayores índices de criminalidad conforme a los hábitos alimentarios en los momentos en que se producían las hipoglucemias seguidas de reacciones agresivas de parte de las suprarrenales con aumento de las catecolaminas. Por eso, si tenemos los hábitos alimenticios adecuados, podemos controlar incluso el estrés con la alimentación. La alimentación debería de ser sencilla, con alimentos crudos en abundancia, dependiendo de las épocas. En invierno vamos a comer quizás menos crudo, pero en verano podemos comer mucho crudo. Y además, no os preocupéis, las verduras y las frutas en España no son caras. Iros a Francia. Iros a otros países donde esas cosas son un auténtico lujo, donde se compran tomates por unidades o cuartos de litro de aceite de oliva. Cuartos de litro. Aquí compramos por garrafas de 5 litros, de 3 litros, de 2 litros, de litro, pero a nadie se le ocurre comprar medio litro, un cuarto de litro de aceite de oliva. Por lo tanto, alimentos crudos, alimentos también de la zona y además fijaros también, que sean alimentos raramente refinados, que sean poco procesados, alimentos frescos, y las conservas de manera ocasional. De nuevo, insisto, los alimentos en conserva son alimentos que se les ha preparado para que duren tiempo. Por lo tanto, han perdido muchas de sus cualidades nutritivas. Prohibidas, no necesariamente, pero limitadas. El uso de los lácteos es un tema cada vez más controvertido. Ya parece ser que un señor en Harvard, y como lo han dicho en Harvard, eso pesa mucho, no ha dejado de incluir los lácteos como alimentos primarios. Es decir, que deberíamos de reducir notablemente el uso de lácteos. Cuando alguien me pregunta, ¿y por qué? Yo le suelo decir, señor, señora, es que antes había muy buena leche, pero ahora hay... Vale. Muy bien. Se ha movido, ¿verdad? Eso está bien. Eso es que... Vale, sí. También la dieta para que surta buen efecto debe ser normo o ligeramente hipocalórica. Se ha demostrado por estudios, por lo menos en animales, que una ligera disminución de las calorías ingeridas diariamente
alarga la vida. Bien, por lo tanto es muy interesante el no excederse. Hay otros factores, ¿eh?, que pueden incidir en que uno tenga más o menos peso, pero no superar el rango calórico diario para la persona, adecuado para la persona.